En esta mañana le agradecemos a Alex que nos va a ayudar con la traducción. Today I'm going to translate for this morning. Bien, vamos a iniciar y vamos a tratar en esta mañana el tema Transformados por su gracia. So we are going to start, and the title for this sermon is called Transformed by His Grace. Y vamos a basarnos en la cita de Segunda de Pedro, esa fue la lectura bíblica. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, en ese versículo nos vamos a centrar. And we are going to base upon the scripture in 2 Peter 1:12. Así también vamos a estudiar el espíritu de profecía que estará basado en el libro de Hechos. And as well, we are going to talk about the spirit of prophecy, like the book of Acts of the Apostles. Y también vamos a estudiar un poco, vamos a buscar ciertos términos que nos van a ayudar a comprender la palabra de Dios. And we are also going to search terms that will help us understand the Word of God. Por medio de el comentario bíblico adventista. Through the Adventist Bible commentary. Muy bien, vamos a dar inicio. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. So we are going to read 2 Peter 1:12. Y sabe que tenemos la proyección. Aún sin embargo, me gustaría que todos pudiésemos compararlo en nuestras Biblias. Well, even though we have the verses in the projected, we would want everyone to open their Bibles and read it for themselves. De manera que podamos convencernos, ¿verdad? Por nosotros mismos para lo que estamos estudiando. So that we can be sure for ourselves what we are studying about. Muy bien, 2 Corintios 1:12. 2 Corinthians 1:12. Dice así: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, for ye know them, and be established in the present truth. Ahora, ese versículo no es la cita que él. Esa es la cita que le di, ¿verdad? Primera de Pedro, segunda de Pedro, 1:12, ¿qué dice? Más fuerza. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:12? So what does 2 Peter 1:12 say? ¿Eso es? Muy bien. Entonces, ¿y por qué les pongo ese versículo? And why do I show you this verse? Porque el tema que vamos a tratar ahora es transformado por su gracia. Because the topic of this sermon is transformed by his grace. Y muchas veces podemos pensar, ah, bueno, ese tema, ¿verdad? Ya lo conocemos. And many times we can think, oh, we already know this type of sermon. Pero, dice Pedro, es necesario que les recordemos siempre estas cosas. But Peter says, it is necessary for us to remember these things. O sea, lo necesitamos constantemente estarlo recordando, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos recuerde. Like, we need to constantly be remembering about this, that the Holy Spirit may remember us. El bautismo. ¿Quiénes recuerdan el día que se bautizaron? In baptism, who remembers the day they were baptized? Todos nos tenemos una linda memoria, ¿no es cierto? Un lindo recuerdo de cuando entregamos nuestra vida al Señor. All of us have a good memory of the day we gave our lives to God. Y los recién bautismos que estuvimos, ¿verdad? Muy hermoso, nuestro hermano Rey, hermana Sima, hermano Frank, ¿verdad? Se bautizaron y fue hermana Carmen también.
Fue muy hermoso tener este recuerdo. And we remember especially those wonderful baptism we had recently, Ray, Frank, Zima, and Hermana Carmen. Y dice, ¿qué sucede en el bautismo? Romanos 6:4. And what happens during baptism? Romans 6:4. Dice así, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. O sea, aparte del testimonio que nosotros damos ante el mundo, ¿verdad? Que nosotros creemos en Dios, en su Hijo Jesús. Like a part of the testimony that we give to the Lord, to the world. Que nosotros creemos en Dios y en su Hijo Jesús. That we believe in God and his Son Jesus. Ahora dice, vamos a dar un nuevo paso, una vida nueva. Now we are going to take a new step, a new life. ¿Y cuáles entonces son los resultados del bautismo? So what are the results of baptism? Veamos ahí Hechos 2:38. Let's look at Acts chapter 2 verse 38. Dice Pedro, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. And it says, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ahora, hemos señalado acá dos palabras, vamos a ver, dos cosas que suceden cuando menciona este versículo cuando nosotros nos bautizamos. ¿Cuáles son? Repítamelas. Now we have highlighted two words that it says in the scripture that happens when we are baptized. What are these words? Repeat them, please. Perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Remission of sins and the gift of the Holy Spirit. ¿Qué más queremos nosotros? What more do we want? Quedamos libres de esa carga de pecado y ahora estamos revestidos del Espíritu de Dios. We are free from all sin and we are covered by the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit. Así también, otro resultado, un resultado más, ¿verdad?, del bautismo, es de que hay una nueva relación con Cristo. And another result of the Holy Spirit is that there is a new relationship with Christ. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. It says in Galatians 3:27, for as many of you have been baptized into Christ, have put on Christ. Pero ese es solamente el comienzo. But this is just the beginning. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un trabajo que iniciar, ¿verdad? Y tenemos que hacer un trabajo en muchas áreas de nuestra vida. Pero no estamos solos en esta tarea, porque el Espíritu Santo está acompañándonos. But why is this just the beginning? Well, because now there is a work to start in many areas of our life, but we're not alone on this. The Holy Spirit gives us company. Dice Efesios 4:22-32, y ahora sí necesito su ayuda. It says Ephesians 4:22-32, and now we need someone to help us read this. Vamos a ver, hermano Ray. Brother Ray.
Efesios 4, 22 al 32. Ephesians 4, 22 to 32. That ye put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that he put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Therefore putting away lying, speaking every man truth with his neighbor, for we are members of one another. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. 32, sorry. Thank you. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed upon the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamour and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Thank you very much. Muchas gracias. Realmente cuando nosotros leemos estos pasajes, when we read these scriptures, personalmente, no sé ustedes, well, personally for me, I don't know about you, yo he encontrado muchas cosas que debo de cambiar. I found many things that I need to change. Pero, como decíamos, ahora no estamos solos. El Señor está para ayudarnos. But as we said, we are not alone. The Lord is here to help us. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto un blanco para cada uno de sus hijos. Why? Because the Lord has given a mission to each of his children. ¿Y será acaso que el Señor nos pondrá un alto blanco que no podemos alcanzar? And could there be that God gave us a big mission that we cannot accomplish? Claro que no. El Señor nos da ese poder para poder lograrlo. Of course not. The Lord gave us this power so that we can accomplish it. Y aquí está el blanco que nos pone el Señor a cada uno de sus hijos. And this is the work that God gives us to each of his children. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ephesians 4:13. Till we all come in the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure that stature of the fullness of Christ. De manera que, ¿quién es nuestro modelo? So, who is el modelo? Our model. Model. Nuestro ejemplo. Here's an example. Yes. Es nuestro Señor Jesús. It's our Lord Jesus Christ. Dice, ante los creyentes se presenta la maravillosa posibilidad de llegar a ser semejantes a Cristo, obedientes a todos los principios de la ley de Dios. Pero por sí mismo, el hombre es absolutamente incapaz de alcanzar esas condiciones. La santidad que según la palabra de Dios debe poseer antes de poder ser salvo, es el resultado del trabajo de la gracia divina sobre el que se somete en obediencia a la disciplina y a las influencias refrenadoras del Espíritu de verdad. And it says, before the believers held out the wonderful possibility of being like Christ, obedient to all the principles of the law,
But of himself, man is utterly unable to reach this condition. The holiness that God's word declares he must have before he can be saved is the result of the working of divine grace as he bows in submission to the discipline and restraining influences of the Spirit of Truth. Eso lo encontramos en el hecho de los apóstoles. And we find this in Acts of the Apostles. Así de que el Señor pone ese blanco a cada uno de sus hijos en este mundo. So the Lord gives us this work to each of his children. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, dice la Escritura. Be holy as your Father also is holy, says the Scriptures. Debemos añadir nuestra búsqueda diligente de las virtudes cristianas a los dones que Dios ya nos ha concedido. El cristiano puede crecer en la vida santificada si coopera con Dios. We must add a diligent search for Christian virtues to the gifts God has already granted us. The Christian can grow in sanctified life if he cooperates with God. Aquí encontramos una palabra clave. ¿Cuál miran ustedes qué es? And here we find a word that gives us a clue. Which word is this? ¿La miran? Do you see it? Cooperar. Cooperate. O sea, trabajar juntos con Dios. Like work together with God. No podemos dejarle todo el trabajo a Dios únicamente. We can't leave all the work to God. Debemos cooperar con Él. We have to cooperate with Him. ¿De qué manera lo podemos lograr? And by what way can we accomplish this? Muy bien. Tenemos una. Well, firstly, we have to study His Word. ¿Qué otra forma? What other way? Obediencia, importante. And a very important one is be obedient. Fe. Fe en el Señor. Faith in God. Testificar. Testify. Recognize His Sabbath. Exacto. Hay una... Podemos seguir sacando lista, ¿verdad? Podemos sacar nombrando y sacando un listado de todas aquellas cosas que nosotros podemos poner a los pies del Señor y ponerlo en práctica en nuestras vidas. There is a list of many things that we can do for the Lord. Muy bien. La parte que le toca a cada cristiano también es perseverar en la lucha para vencer cada falta. The part of the Christian is to preserve in overcoming every fault. ¿Cómo podemos reconocer cuando nosotros que algo nos falta a nosotros o que algo no estamos haciendo bien? How can we know that something we're not doing right? Our conscience. Muy bien, nuestra conciencia, ¿verdad? No lo dice. Pero hay otra forma también, examinándonos a nosotros mismos. And there is another way, examining ourselves. Cuando nosotros venimos en oración ante el Señor, debemos confesar cada uno de nuestros pecados. When we come in prayer unto the Lord, we have to confess each of our sins. Por lo tanto, cuando nosotros confesamos que algo hemos hecho mal o algo está mal en nosotros, therefore, when we confess that we did something wrong or there's something wrong in us, ahora sabemos que hay algo que tenemos que mejorar. Now we know there's something we have to perfect. Y la próxima vez que yo estoy ante esa tentación, and next time I'm in that same temptation, ya sea de discutir o de pelear o de enojarme o de darle una patada al gato si estoy enojado con el perro o el gato. Like fighting or raging or like
Even kicking your cat. Entonces ahora sé que eso lo tengo que mejorar, ¿verdad? Tengo que controlarme. Now I know that I need to perfect this. I have to control this. Y logrando controlar mi temperamento y mi carácter, mi mal carácter tal vez que pueda tener. And being able to control my temperance and my bad character. La próxima vez será más fácil para mí cuando esta tentación se me presente. The next time it will be easier for me when the same temptation presents. Y así podemos poner muchos otros ejemplos, ¿verdad? Que se nos puede ir el día mencionando qué cosas podemos ir mejorando, ¿verdad? En una forma personal. And here we can find many examples of how many things we can perfect in our personal life. ¿Sabe que yo le agradezco mucho al Señor? I am very grateful to the Lord. Porque preparando este estudio para edificarnos unos a otros. Because preparing this sermon to prepare each of ourselves. A quien más le ayuda es a mí, porque yo me ha hecho meditar, ¿verdad? Personalmente. It helped most to me because it helped me meditate personally. Y sobre todo, pues igual queremos edificarnos unos a otros. And over all things we want to edificarnos, ayudarnos unos a otros. Help. We want to help each other. Yes. Ahora, dice, debemos añadir. Oh, perdón, esto ya lo pusimos. Ahora, primera de Pedro. Now, first of Peter. Vamos a buscar ahí en el libro de, perdón, segunda de Pedro, o primera de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Second Peter, chapter 1. ¿Saben que Pedro es un personaje bien especial? You know that Peter is a very, very special character. Cuando nosotros leemos en la escritura la vida de Pedro, es realmente impresionante la obra que el Señor puede hacer hizo en la vida de este hombre y que a la vez puede hacer en la vida de nosotros. Like when we study like the life of Peter, it is very, it's very impressive. La forma como Dios cambió a Pedro. The way how God changed Peter. Y si Pedro pudo ser transformado de esa manera, ¿por qué nosotros no? And if Peter was able to be transformed by this way, why not we? Bien, en el segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5. So, in Second Peter, chapter 1, verses 5. Encontramos lo que se conoce en la escritura como la escalera de Pedro. We find what is also known as Peter's ladder. ¿Saben que estoy recordando? Como hermana Ellen White, cuando fue en un viaje a Europa. I'm remembering how Ellen White, when she went on a journey to Europe. Dice que, sabe que una vez se imagina que Ellen White pasaba únicamente escribiendo, ¿no es cierto? O recibiendo visiones. Pero era una persona dedicada al estudio y a la edificación de la iglesia. As we know, she used to write a lot and get many, many visions. But she was someone who was very dedicated. Ella constantemente, en los viajes que ella hacía. In the travels she did.
Ella era incansable. Se levantaba, dice, a veces a las 5 de la mañana. She used to wake up like at 5 a.m. A las 6 se reunían con colportores o con los miembros de esos pequeños grupos. And at like 6 she used to se me reunía. She meet. She used to meet everyone from the group. Y tenían estudio y en las noches tenía predicaciones, era campaña. And they used to study the Bible and at night they used to preach. A grandes cantidades muchas veces de personas. To a huge amount of people. Y así todos los días, casi que todos los días. And like that almost every day. Y en una de esas predicaciones que tuvo, ella habló acerca de la escalera de Pedro. And in one of these presentations she had, she talked about Peter's ladder. Basada en Segunda de Pedro también, capítulo 1, versículo 5. Based upon 2 Peter chapter 1, verses 5. Vamos a buscar Segunda de Pedro 1, 5. We are going to search 2 Peter 1, 5. Le voy a pedir que alguien que hable inglés me pueda traducir el versículo 5. I'm going to ask someone who can speak English so that he can read 2 Peter 1, 5. Sí. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Son tres versículos. And beside this, give in all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. And to knowledge, temperance, and to temperance, patience, and to patience, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. Amén. Amen. Así de que acá se va formando la escalera, ¿no es cierto? Para poder ir mejorando, añadiendo cada día estas virtudes a nuestro carácter. So here, the ladder is forming so that we can each day perfect our characters. Comenzando con nuestra fe, ¿verdad? Cuando venimos a los pies del Señor Jesús, venimos por fe. Starting in faith. When we come to the feet of Christ, we must have faith. Y luego entonces seguimos con la virtud. And after faith, we continue with virtue. ¿Qué significa virtud? What does virtue mean? Dice, añadir excelencia moral. And it says, add moral excellence. Esto lo encontramos en el comentario bíblico. And we find this in the Adventist Biblical Commentary. Así de que virtud es otra palabra para excelencia moral. And so virtue is another way of saying moral excellence. Dice el cristiano presta si el cristiano presta atención a este consejo, alcanzará una vida equilibrada. If the Christian pay attention to this advice, he will reach a balanced life. Continuemos con el segundo con el otro peldaño. We continue with the next one. El conocimiento. Knowledge. ¿Alguien le gustaría leer Juan 17:3? ¿Qué dice? Someone would want to read John 17:3. En español dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. John 17:3. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Thank you. Thank you.
Entonces, ¿conocimiento de quién? De Dios, ¿no es cierto? Es el cuando llegamos a conocer al Señor, cuando lo estamos conociendo día a día, nos enriquecemos. And knowledge of who, of God, of course. Each day, when we receive His knowledge, we crecemos cada día. We grow up spiritually every day. Otro peldaño, paciencia. And another one, patience. ¿Qué dice Romanos 5:3? What does Romans 5:3 say? Vamos a leerlo en español. ¿Alguien le gustaría leerlo en español? Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Gracias. Thank you. Dice literalmente paciencia, dice, significa de que permanece debajo, dice. Lo que destaca una valiente y firme perseverancia bajo la más dura adversidad. Patience, which literally means that remains below, which highlights a brave and firm perseverance under the toughest adversity. De esa manera, cuando nosotros estamos en tribulaciones, so in this manner, if we are in tribulation, lo que el propósito de esa tribulación es de que en nuestra vida resulte la paciencia. The purpose of this tribulation is that we learn to have patience. Así de que si ahora estamos pasando por tribulaciones, gocémonos en el Señor, porque el Señor desea crear en nosotros que avancemos a lo mejor en paciencia. So if we are during tribulation, we should be joyful to the Lord because God wants us to perfect our patience. Otro peldaño, piedad. And another one, piety. En inglés, 1 Timoteo 2:1. In English, 1 Timothy verse 2:2. Timothy. For kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Gracias. Thank you. Dice, la piedad o religión, es decir, conducta cristiana. Los dones concedidos por Cristo deben capacitar a los seguidores para alcanzar las normas que les son propuestas, dice. It says piety or religion, that is Christian behavior. The gift granted by Christ must empower his followers to reach the standards that are purposed to them. Afecto fraternal. Brotherly affection. Veamos qué nos dice Romanos 12:10. Let's see what Romans 12:10 says. ¿Alguien le gustaría leerlo? Would someone want to read it? Romanos 12:10. Romans 12:10. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor preferring one another. Thank you. Dice, ¿qué es el afecto fraternal? Sencillamente, el amor hacia los hermanos. And it says, what is brotherly affection? Love for your brothers. Y dice que en el griego clásico esta palabra implicaba afecto por los consanguíneos, o sea, por la familia, ¿no es cierto? Pero en el Nuevo Testamento abarca a todos los miembros de la iglesia. En una iglesia rodeada por el paganismo había una gran necesidad de genuino amor fraternal. La necesidad de la iglesia moderna no es menos apremiante en este aspecto. In traditional Greek, this word implied affection for the consanguineous, but in the New Testament, it covers all members of the church. In a church surrounded by paganism, had a great need for genuine brotherly love. The need to
The modern church is no less pressing in this regard. O sea, cuando nosotros venimos y al anterior perdaño le aumentamos el afecto fraternal, ¿verdad? Ese amor de unos por los otros, nuestro carácter se va asemejando cada vez más al de nuestro Señor Jesús. Sí. Cuando nosotros añadimos al peldaño anterior, ¿qué es peldaño? El step. Okay. When we add to the step that will el afecto, brotherly affection, nosotros avanzamos y nos acercamos más al carácter, a asemejarnos al carácter de Cristo. We advance to the similar character of Christ. Quien tuvo un ejemplo de amor, ¿verdad? Para todos. Y ahora el último peldaño, el amor. We had a special character unto all. El último peldaño. And now we are going to have the last one, which is love. Dice, viene del griego agap, y este es el verdadero afecto cristiano, porque solo busca el bien del ser amado. Agap es el efecto, es un efecto basado en el conocimiento y la razón, un afecto que está dispuesto a sacrificar el yo por el bien del que se ama. Esto es lo que Dios siente por Cristo y los hombres, y lo que Él desea que los hombres sientan el uno por el otro. Esta es la cúpula y la corona de todas las cualidades precedentes enumeradas por Pedro. Es la mayor de todas las virtudes, la que debe gobernar todo lo que hacemos. Todas las otras virtudes se resumen en esta. Sin ella, todas las demás fracasan y son menos que nada. Esta virtud es la que no hace mal al prójimo. Su ausencia no puede reemplazarse ni siquiera con el sacrificio, ni aún con la misma vida. And it says from Greek agap. This is true Christian affection because he only seeks the good of the loved one. Agap is an affection based in knowledge and reason, an affection that is willing to sacrifice the self for the sake of the one you love. This is what God feels for Christ and the men, and what He wants men to feel for each other. This is the dome and crown of all preceding qualities listed by Peter. This is the greatest of all virtues, which must govern everything what we do. All other virtues are summarized in this one. Without it all, others fail and are less than nothing. This virtue is the one that does no harm to others. His absence cannot replace even with the sacrifice, not even with the same life. Y se recuerdan cuál fue el último de los consejos que el Señor Jesús dio a sus discípulos. And remember what was the last counsel that Jesus gave to his disciples. ¿Qué pidió que hubiese entre ellos? Unidad, ¿verdad? De amor. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera el mundo conocería que él estaba entre ellos. What is something what he asked for them? Unity and love between each other. Entonces, acá nos repite, ¿verdad? El apóstol Pedro había tenido una larga experiencia en las cosas divinas. Su fe en el poder salvador de Dios se había fortalecido con los años. La transformación de Pedro, ¿verdad?, fue paso a paso. 3 años y medio con el Señor Jesús. ¿Te doy? No estoy leyendo. La transformación de Pedro no fue del día para el otro. The transformation of Peter wasn't just like any other. Fue poco a poco. It wasn't
quick. It took a while. Pasó 3 años y medio con el Señor Jesús. He was 3 years and a half with the Lord Jesus. Y ni él ni sus 11, ¿verdad?, compañeros, se veía un cambio completo durante ese tiempo. And even for him and his 11 disciples didn't look like they were completely transformed. Pero poco a poco, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. But little by little, when the Holy Spirit was being poured unto them. Ahora vemos poco a poco en la Escritura el cambio de la vida de Pedro. Now we see little by little in the Scriptures the change of eternal life. Por lo tanto, ahora tiene esa sabiduría para aconsejarnos. Therefore, we have this knowledge to counsel us. Y nos dice, su fe en el poder salvador de Dios se había fortalecido con los años, hasta probar más allá de toda duda que no hay posibilidad de fracasar para aquel que, avanzado por fe, asciende escalón tras escalón, siempre hacia arriba y hacia adelante, hasta el último peldaño de la escalera que llega hasta los mismos portales del cielo. And it says, the apostle Peter had a long experience in the things of God. His faith in God's power to save had strengthened with the years, until he had proved beyond question that there is no possibility of failure before the one who advancing by faith ascends round by round, ever upward and onward, to the topmost round of the ladder that reaches even to the portals of heaven. Mire qué hermoso. Nadie puede fallar avanzando esos escalones. This is wonderful. No one can fail advancing these steps. ¿Hasta dónde llega esa escalera? Until where does this ladder reaches? Hasta el cielo. Up to the portals of heaven. Quiere decir que cuando nosotros alcanzamos el último peldaño. It means that when we reach the last step. ¿Cuál era el último peldaño, perdón? So what was the last step? Muy bien, estamos aprendiendo. Ese último peldaño nos asegura que hemos alcanzado ese carácter perfecto de Cristo Jesús. This last step makes us sure that we have now accomplished the change of life. Hemos alcanzado el carácter de Cristo Jesús. That we have reached the character of Jesus. Ahora tenemos otro personaje que nos va a ayudar en nuestro caminar, en nuestro avanzar, en nuestro crecimiento. Now we have another character that will help us in our walk and in our growth of knowledge. Y este es el apóstol Juan. And this is the apostle John. Y sabe que hermana Ellen White dedica varios capítulos en el libro de Hechos de los Apóstoles. And Sister Ellen White dedicates many pages from the book of the Acts of the Apostles. Hablando acerca de el apóstol Juan. Talking about the apostle John. ¿Por qué será? Why would this be? Uno de los discípulos. One of the disciples. Que alcanzó una perfección de carácter tan semejante al de Cristo Jesús. That reached a perfection of character so similar to the character of the Lord Jesus. Ese fue el apóstol Juan. This was the apostle John. Y dice que alcanzó tanto a asemejarse a Cristo Jesús que él llegó a hablar, a pensar y a actuar como él. And it says
that he reached so much the character of Jesus that he started to talk, act and think just like him. Al punto de que él dice su vida la fusionó con la de Cristo Jesús. Fusionó, ¿qué significa? ¿Cómo se dice fusionó? Junto. La mezcló. No encontramos la palabra. To the point that his character was even mixing with the character of our Lord Jesus. Se llegó a asemejar tanto que la vida de Pedro se perdió en la de Cristo. It got so similar that the life of Peter, of John, was got so similar. So lost. Got so lost. Ajá, se perdió en la vida de en la de Cristo. De manera que, pero cómo era el apóstol Juan durante el tiempo que él estuvo con el Señor Jesús. So how was the apostle John by the time that he Vamos was with our Lord Jesus? Comparemos algunos versículos. Me van a ayudar porque podemos avanzar, ¿sí? Okay. Necesito que busquemos. We are going to compare some verses, and we're going to need someone to help us with this. ¿Quieren que terminemos ya luego? Ayúdenme. If you want us to finish very soon, we need your help. Lucas 9:54. Vamos a leer uno en inglés y otros en español para avanzar. No lo vamos a traducir. Luke 9:54. Someone is going to read this in English and another one going to read this in Spanish. No lo vamos a traducir. We're not going to translate. Busquemos en la Biblia cada uno el versículo. Lucas 9:54. Luke 9:54. Brother Frank. Luke 9:54. And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elias did? Thank you. ¿Escucharon el versículo? ¿De qué estaba hablando? What was this verse talking about? Fue cuando el Señor Jesús y todos ellos iban camino hacia Jerusalén y pasaron por Samaria. That was when all of them were going towards Samaria and y los samaritanos dicen que no le dieron entrada al Señor Jesús, no le dieron posada. And the Samaritans did not let did not let Jesus go through, enter inside the city. Así de que los dos hermanos, Pedro y Juan, se sintieron molestos por ello. So Pedro. Juan y Jacobo. So John and Jacob. And Jacob felt really angry because of this. Así de que dijeron, Señor, ¿quieres que descendamos fuego del cielo para que se destruyan a estos samaritanos? And they said, Lord, do you want us to bring forth fire to destroy all of them? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? What did Jesus say? No saben de qué espíritu son ustedes. You don't know what spirit are you. Pero cómo fue luego, cómo cambió Juan después de ese de sentir ese sentimiento. But how did John change after feeling this? Veamos primera de Juan 4:7-8. We read First John 4:7-8. En español. Someone will read it in Spanish. Primera de Juan 4:7-8. First John 4:7-8. Lady. Dice, amados. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
¿De qué nos hablaba este versículo? So, what does this verse talk about? Juan estaba hablando del amor. John was talking about love. Opuesto, ¿verdad? A lo que anteriormente él había experimentado. Él no sentía amor por los samaritanos. Él quería destruirlos. Opposite to what he acted when he wanted to destroy them. Cuando nosotros leemos especialmente las cartas de Juan, la primera, segunda y tercera, Juan es un hombre completamente transformado, ¿verdad? En su forma de pensar. When we read the letters of John, John is someone very different. Vamos a ver, antes, Marcos 3:17. And now we're going to read Mark 3:17. 3:17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. ¿Cómo? Gracias. ¿Cómo eran llamados entonces Juan y Jacobo? So how were John and Jacob known as? Hijos del trueno. Yo creo que no por gusto el Señor les ha llamado así, ¿eh? The children of lightning. I don't think God just called them like that for no reason. Del thunder. Of thunder. Así de que vemos que él no tenían un carácter suave, ¿verdad? Y amoroso en el principio. Now we can see that they did not have a loving character at first. Pero veamos cómo cambió Pedro, Juan. Estamos con Pedro. Juan, 1 Juan 3:1. But let's read how John changed. ¿Lo tienen listo? 1 Juan 3:1. ¿En inglés? ¿Alguien lo tiene listo en inglés? Someone read it on English. Vamos, hermano, yo. English. Inglés, está bien. Bueno, lean en español. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Gracias. ¿A dónde estaba el hijo del trueno ahora? So, where was the child of thunder now? Era un hombre transformado. He was someone who was transformed. Un hombre lleno de amor ahora. A man full of love now. Mateo 20:20. Matthew 20:20. Mateo 20:20, Matthew. Vamos a ver, hermana Isa. Vamos a ver, ahí le llevan el micrófono. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él les dijo, ¿qué quiere? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu lado y el otro a la izquierda. Gracias. Thank you. Esta es una petición, la petición que la madre de Juan y Jacobo hizo al Señor Jesús. Now this is a petition, the one of the mother of John and Jacob asked Jesus. ¿Qué querían ellos? What did they want? Exacto. Be like second in the throne. Primero y segundo, ¿verdad? No querían el segundo, querían los primeros puestos. The first and second place. Pero ¿creen que esta petición era de la madre necesariamente solamente? But do you think this was just something that the mom wanted? No, ¿verdad? La mamá había sido utilizada por los dos hijos para hacer esa petición al Señor Jesús. No. The mother was being used by them so that she could ask the Lord Jesus. Así de que eran ambiciosos en lo que ellos querían. So they were ambitious in what they wanted. Pero ¿cómo fue transformado Juan? ¿Qué dice primera de Juan 2:15-17?
But how was John transformed? It says in 1 John 2:15-17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero él hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Gracias. ¿Qué les parece? ¿Había cambiado Juan ahora su manera de pensar? What do you think? Had John already changed his way of thinking? ¿Aún era el mismo ambicioso que cuando estaba el Señor Jesús? Was he still ambitious by the time when Jesus was here? ¿Había sido transformado ya? Was he transformed? Mateo 20:22. En inglés, vamos a ver, alguien quiere leer en inglés. Someone read in English Matthew 20:22. Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshipping him and desiring a certain thing of him. And he said unto her, But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. Thank you. Así que ahora, después de que la petición fue hecha por la madre, so now after the petition was made by their mothers, el Señor Jesús sencillamente se toca su cabeza y dice, ustedes no saben lo que piden. The Lord Jesus simply said to them, you don't know what you ask for. Y les dice, ¿están ustedes seguros que pueden recibir ese mismo bautismo, verdad? Tomar esa copa y el bautismo que yo voy a pasar. And he asked them, do you really think you can drink of the cup or be baptized the way I am? ¿Y ellos qué respondieron? And they responded. Sí podemos, bien. Yes, we can. O sea, tenían estaban seguros de sí mismos. Ellos sabían decían que ellos sí lo podían lograr. Like they were sure they could. They said that they could accomplish it. Busquemos primera de Juan 4. Let's look at 1 John 4. Y vamos a ver este último versículo de cuál fue esa transformación después de tener una seguridad propia. Now we are going to read this last verse of what ¿cuál fue la transformación de él? What was the transformation of him? Primera de Juan 4, 14 al 15, la última versión. 1 John 4, 14 to 15. Lean. Fuera. Confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanecerá en él y él en Dios. Muy bien, amén. Thank you. Entonces, vemos entonces a un hombre que por medio del Espíritu Santo, su vida fue cambiada. Now we see that a man through the Holy Spirit, his life has been changed. Dice el comentario de hermana Ellen White, en la vida del discípulo Juan, se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador. Aceptó sus reprensiones. A medida que el carácter del Divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús.
y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras día, su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor de su Maestro. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo, y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. And Ellen White says, in the life of the disciple John, true sanctification was exemplified. During the years of his close association with Christ, he was often warned and cautioned by the Savior, and these reproofs he accepted. As the character of the Divine One was manifested to him, John saw his own deficiencies, and he was humbled by the revelation. Day by day, in contrast with his own violent spirit, he beheld the tenderness and forbearance of Jesus, and heard his lessons of humility and patience. Day by day, his heart was drawn out of Christ, until he lost sight of self in love for his Master. The power and tenderness, the majesty and meekness, the strength and patience that he saw in the daily life of the Son of God filled his soul with admiration. He yielded his resentful, ambitious temper to the molding power of Christ, and divine love brought in him a transformation of character. Mire qué hermoso esa obra que fue realizada en la vida de Juan. How wonderful this transformation that was in the life of John. Pero hay algo importante. Juan contempló a su Salvador. But there's something important. John contemplated on the life of his Savior. ¿Qué significa contemplar? What does contemplate mean? Dice poner la atención en algo material o espiritual, es una definición. It says pay attention to something material or spiritual. Segundo, considerar o tener presente algo o alguien. Secondly, consider or keep something or someone in mind. De manera que de acuerdo a lo que nosotros estemos contemplando, nuestra vida podrá ir siendo cambiada. Therefore, if we contemplate on something each day, our lives can be changed. Mire qué importante poder comprender esto. Look how important es poder comprender. Being able to comprehend this. Por ejemplo, ¿qué es lo que nuestros niños o nuestros jóvenes o nosotros como adultos estamos contemplando cada día? Like, what could our children, our youth, or us adults be contemplating each day? Estamos contemplando a nuestro o a los ídolos, o ¿cómo le llaman? Ídolo del deporte, o a nuestros héroes de las películas, o el mejor actor. Are we daily contemplating on our favorite sports player or our favorite actor? O las damas contemplando a las modelos, ¿verdad? Famosas. Or the women be contemplating like famous models. Y si ustedes observan, y nosotros lo podemos ver en muchas personas, la forma como ellos se visten, la forma como ellos se peinan, es porque ellos están contemplando a alguien. And you can see that each day, the way they dress up, or the way they talk, is because they've been contemplating someone. Y lo hacen constantemente. And they do this constantly. ¿Cómo se comporta y cómo se viste
una persona que le gusta la música rock, por ejemplo. How does someone dress up or act someone who likes rock or something? ¿Se viste acaso de corbata y anda muy formal? Does he dress up in a suit and act formal? Por lo general no, ¿verdad? Nosotros vemos cómo el hecho de pasar observando a sus músicos favoritos, ellos también quieren hacer como él. Well, obviously not. If someone contemplates that their favorite singer, they're going to ser como él. To like be like him. ¿Qué pasa con los hombres, realmente, bueno, hombres les podemos mencionar, que les gusta mucho el deporte, que tiene un jugador favorito, ¿no es cierto que andan vestidos casi como ellos? What about men who like their favorite soccer player or something? They dress up the same way they do. Se peinan, se hacen esos tatuajes en sus brazos como ellos. They like have the same hairstyle or put tattoos in them. Y hasta quieren actuar como ellos y jugar como ellos. And they even want to act like them. Así es de que, de acuerdo a lo que nosotros contemplemos cada día, nosotros podemos ser transformados también. So therefore, in what we contemplate each day, we can also be transformed by that. ¿Qué sucederá entonces si nosotros contemplamos cada día la vida del Señor Jesús? So what happens if we contemplate each day the life of Jesus? Contéstenme, ¿qué sucederá? Well, what would happen? Seremos semejantes a Él cada día. We would be similar to Him each day. Y fue exactamente ese el secreto del apóstol Juan. And this is exactly the secret of the apostle John. Juan observó cada día a su Salvador. John observed each day the life of his Savior. Y de esa manera, su vida se unió a la de su Salvador. And in that way, his life got mixed with the life of his Savior. El último consejo de la Escritura. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. The last counsel from the scriptures, Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ahora, en resumen, si nosotros escalamos día a día ese peldaño de la escalera que Juan nos da, now if we keep on climbing to upwards in this ladder that the apostle Peter gives us, llegaremos, y si alcanzamos a llegar al último peldaño, llegaremos hasta la estatura de Cristo, al carácter de Cristo Jesús. And if we reach up to the last step, we're going to reach the character of Jesus Christ. Y entonces el Señor nos abrirá ampliamente la puerta del cielo. And so Jesus would open us the portals of heaven. Que el Señor pueda ayudarnos y bendecirnos en este proceso que todos vamos caminando. That the Lord may help us in this process that we're all going towards. Que el Señor nos bendiga. That God may bless you.